gracias a pruebas como esta, Macael, la provincia de Almería, se van a situar como en el epicentro del automovilismo, no solamente a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. Macael, como todos saben, se basa su economía en la piedra natural y, por supuesto, evidentemente, en el binomio turismo y deporte. Esta prueba define claramente cómo se deben de hacer las cosas. Todo esto también sería imposible sin el apoyo incondicional de la Diputación, que siempre está detrás de todos los eventos automovilísticos de la provincia de Almería y en particular de la subida al Mármol. Pero también la subida al Mármol forma parte del campeonato provincial, del circuito provincial de automovilismo que tenemos instaurado en la provincia de Almería desde hace ya varios años con el apoyo de la Diputación Provincial. Este es el evento deportivo más multitudinario que tenemos en Macael, en la comarca del Mármol, pero también en Almería. Congrega, bueno, a 30.000 asistentes a lo largo del fin de semana. Muchas gracias a la Diputación Provincial, a ti, al presidente Javier Aureliano. Gracias a vosotros podemos tener ese músculo que se necesita para sacar adelante pruebas deportivas como estas, que son tan costosas, pero tan reconocidas por los aficionados y por la gente que le encanta el motor, que por suerte en Almería son muchísimos. Saludos y bienvenidos a nuestra cita número 105 de FATV. Yo soy Rafa Breico y esto es el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo, hoy dedicado a la 45ª subida al Mármol en Macael. Volvemos a la Catedral de la Montaña Andaluza, a Macael, en Almería, ya que el pasado fin de semana se disputó una de las pruebas más emblemáticas de montaña, no solamente dentro de Andalucía, sino a nivel de toda España. La subida al Mármol en esta edición de 2021 es la novena prueba del campeonato de montaña y es valedera para el Trofeo Provincial de Automovilismo Copa Diputación de Almería. 4.300 metros en esa peculiar carretera, la L840, que discurre por las canteras de mármol de Macael, que posee un desnivel de 258 metros y una pendiente media del 7,18%. Verificaciones técnicas por parte de los oficiales en el paseo del Boulevard de Macael. Y tras estas optativas del viernes se debía celebrar la ceremonia de salida en la puerta del ayuntamiento, pero una gran tormenta, lo que son las cosas, parte de una dana que llegó del Levante, impidió su celebración. 115 participantes, récord histórico de la prueba, además la prueba más multitudinaria en todo lo que llamamos de temporada, entre turismos, monoplazas, carcross y la categoría espectáculo o drifting, que lucharán contra el crono en el trazado resbaladizo debido al polvo de mármol que cae en el transporte, siendo igualmente muy abierto, seguro y muy espectacular para el público. Miles de personas acuden desde todas partes de la piel de toro para disfrutar de la prueba, al igual que muchos participantes, que aunque la gran mayoría son de Almería o andaluces, otros vienen desde el Levante o el centro, o como Gerard de la Casa, desde Andorra. Y además, este piloto ya sabe lo que es ganar la prueba macaelense. Aparte de Macael, quedan tres pruebas del campeonato de montaña: Castellar, recuperada tras 10 años y que se celebrará el 6 y 7 de noviembre, Algar el 20 y 21 del mismo mes, ambas en Cádiz, y Trasierra el 4 y 5 de diciembre en Córdoba. Y el campeonato de turismos va encabezado tras Vejer por José Carlos Ropero con 1025 puntos, seguido de Cristian Brober con 870 y de José Miguel López Mañas en tercera con 715, todos presentes. En monoplazas, Mario Martínez es el líder con 1.315, seguido de Francisco Javier Aguilar con 800 y ausente, y de Esteban Perea presente con 535. Y por último, y en carcross y tras verjas, Santi Carmona es primero con 755, seguido de Gustavo Salguero con 680. Y de Pedro Luis Fernández Noguero, actual campeón, con 600 y que no estuvo presente en verja. Pero hoy nadie se puede perder esta prueba, esta cita, y todos están presentes. Y bueno, puestos al día, como siempre, en cuanto a actuaciones, a estas clasificaciones del campeonato de montaña que llevamos hasta ahora en este 2021,
Pues tras el briefing de pilotos y la caravana de vehículos hacia las asistencias justo antes de la salida, nos vamos con la disputa de la 45ª edición de la subida al mármol de Macael en Almería. Y como siempre, comenzamos con los tiempos en las mangas oficiales y en la primera del sábado, tras dos de entrenamientos. El top ten de turismos lo inaugura en la décima el piloto local de la escudería Valle del Andarax, Paco Arias, con su Mitsubishi Lancer Evo 10 N Plus, con un tiempo de 2:58.128. Tan solo con una décima menos y con tracción trasera frente a la total de Arias, Dani Lorenzo, de la cienense escudería Clásicos Alcalá, BMW M3, carrocería E36. Y lo vemos ocupando la novena posición de esta primera oficial, y otro local es José Miguel López Mañas, con otro Evo, pero en su versión 8, el Automóvil Club de Ejido, y es octavo, 1,6 segundos por delante del BMW. Salida para el Ford Fiesta R5 de Sergio Hernández, del Automóvil Club de Murcia, corta 2,36 segundos al almeriense, siendo séptimo de la general. Y en la sexta de turismos, otro local de Vícar, Manolo Maldonado, con 9 centésimas menos en su Porsche 911, generación 997, en este caso un GT3 Rally Cup del Automóvil Club de Almería. Rápido Marbellí Christian Broberg, de Local Sport, es quinto, a 48 centésimas del almeriense, con su Gineta G50 GT4, parando el crono en 2:53.396. Y el actual líder del campeonato de montaña en turismos, del Hits Racing Team, José Carlos Ropero, es cuarto, con 1,9 segundos menos que su paisano malagueño, con su Mitsubishi Lancer Evo 8. Una pena no tener en esta ocasión al piloto Humberto Janssens, ya que bueno, tiene gravemente dañado su Porsche tras un accidente en Ibiza. Hubiera sido genial tenerlo aquí en la lucha por las milésimas. Y otro piloto malagueño, Salvatineo, el de Benavís, es tercero con otro Mitsu, pero en su versión 9, y 1,9 segundos menos, 2:49.436. Para el de la escudería Cerro de los Cañones. Y el rápido andorrano Gerard de la Casa es 666 milésimas más rápido con su Ford Fiesta de Vapor o Motorsport, finalizando segundo en esta primera carrera oficial. Por detrás de otro rapidísimo piloto, el veterano almeriense Miguel Ángel Clemente, que ha ido ajustando y adaptando su Porsche 911, en este caso un generación 997 GT3 Cup, y para el crono en 2:48.529. Por su parte, en monoplaza, salida para el bailenense Esteban Perea con su Silver Car S2, el piloto de la escudería Montoro consigue 2:51.740, siendo tercero en esta primera carrera oficial del sábado, primera y única carrera oficial del sábado, ya que las dos anteriores son de entrenamientos. 4,4 segundos por detrás de José Antonio Romero, que hace casi una década que no pilota un monoplaza. Bueno, pues lleva ya tiempo sin correr en carreras, pero supongo que esto será como montar en bicicleta, que nunca se olvida. Y es segundo con 2:47.291.
siendo primero con 4,4 segundos menos el granadino del B52, ese Bango Racing Car, Mario Martínez, actual líder del campeonato, logrando en esta primera oficial 2:42.845. Os recuerdo que se disputan dos oficiales más el domingo y los resultados finales son la suma de las dos mejores. Y en Car Cross vemos el top 5, los 5 mejores de la pasada, que inaugura Salvador Vilchez, piloto del Club Deportivo Cerro de los Cañones con su MV Racing Pro SP2 y 2:53.792. Ahí lo veíamos que lo paraban en una de las mangas de entrenamientos debido a una incidencia en la carrera, y de Plemar Sport. Y con 7 décimas menos el líder Santi Carmona, parando el tiempo a 2:53.044. Con un segundo y medio menos y con otro MV Racing, y en tercera el ponteño Francisco Javier Avilés, 2:51.464 para el piloto cordobés. Y de la almeriense Escudería del Mármol, la local, el comité organizador, Clemente Simón, restando 1,3 segundos a Avilés en segunda posición con su Speed Car Extreme. Siendo la primera posición para el peñarriblense Pedro Luis Fernández en novero con Speed Car Extreme, un tiempo total de 2:49.348, 8 décimas menos que el almeriense y colocándose por ahora primero en Carcross. Bajada de la caravana de vehículos, vuelta al parque cerrado en el bulevar, segunda carrera oficial ya en la jornada del domingo, y aunque el viernes cayó un gran aguacero, el resto del fin de semana estuvo soleado. Y en la décima posición, tras una de entrenos, nuevamente nos encontramos a José Miguel López, haciendo ahora 2:55.745 con su Mitsubishi, la que vimos en Vejer, de la mano de Amador Jaén, por cierto. Y en la novena, con 7 décimas menos, el local José Antonio Aznar del Automóvil Club de Almería, que recientemente ha adquirido esta réplica del mítico Audi 4S1. Vehículo, en este caso, hecho desde cero y venido de tierras canarias, y del cual originariamente para la competición de los Grupo B en los 80 se construyeron solo 20 unidades en todo el mundo, quedan unas 15 con un valor incalculable. En la octava, y del Automóvil Club Rincón de Seca, Carlos Moreno, con un Citroën C3 R5, recortando al almeriense de Cuevas de Almanzor a 1,9 segundos, con un total de 2:53.045. Y otro R5 es el Ford Fiesta de Sergio Hernández, que es ahora séptimo, recortando media décima al Citroën. La sexta posición ahora Manolo Maldonado, mejorando su tiempo anterior en un segundo con 0,5 décimas menos que el R5 de Ford. Y en la quinta de esta segunda oficial, el líder ropero es 2,1 segundos más rápido que el vicario, con su Mitsubishi situándose en el ecuador del top 10. A un segundo justo de Clemente, que en esta pasada es cuarto, con 2:49.728 a bordo de su Porsche. El joven Salvatineo quiere estar entre los puestos de podio y es tercero, por delante del almeriense a 1,5 décimas. Mientras que su amigo Christian Broberg es segundo a tan solo 8 milésimas de su compañero con su Ginetta, y en una pelea a la milésima, en este caso con un tiempo de 2:49.568. Gerard de la Casa no da tregua en esta segunda oficial, quiere llevarse el primero Scratch Andorra en turismos
y mejora su tiempo en más de 5 décimas, estableciéndose a 2,3 segundos de Brober en general, viendo los tiempos, los primeros tiempos al rojo vivo. Y en monoplazas las posiciones se repiten con respecto a la anterior pasada. Esteban Perea es tercero, empeora en esta ocasión en más de 5 décimas su anterior tiempo, mientras que el ex campeón andaluz José Antonio Pepo Romero lo mejora en casi 4 con 2:43.576. Si bien no hay quien pare, no hay quien alcance a Martínez, que corre como una bala y mejora su anterior tiempo en más de un segundo, haciendo 2:41.821, siendo el más rápido de todos los vehículos. En Carcross la quinta es ahora para Gustavo Salguero, el actual líder, se mete en el top 5, mejorando 4 segundos su anterior manga. Siendo cuarto Salvador Vílchez, con un segundo menos que el de Clásicos Alcalá. Ahí lo vemos alcanzando, en este caso, a Ramón Martín, que participa también con otro MV Racing. Y la tercera posición es para el local Clemente Simón, con el Speed Car y una diferencia sustancial de 3,7 segundos sobre Vílchez. Y peleando con Avilés, que es 75 milésimas más rápido, estableciéndose segundo. Y el que aprieta en esta ocasión es Fernández Noguero con su Speedcar Extreme, que es casi 2 segundos más rápido que en su anterior pasada. Y finaliza primero de esta segunda carrera oficial con 2:49.348. Y tercera y última carrera oficial, os recuerdo como siempre que la suma de las dos mejores oficiales de las tres da los ganadores en la montaña. Y en la décima en turismos, como en el resto de las pasadas oficiales, José Miguel López Mañas con su Mitsubishi Lancer Evo 8, marcando 2:55.536, su mejor tiempo, siendo igualmente segundo de la agrupación 4. Ahí lo vemos llegando a meta y Aznar es noveno con 9 décimas menos, finalizando en la misma de la general y segundo de la agrupación 1. Fin de semana con sensaciones nuevas, súper contento, ¿no?, con este coche. Veníamos con la intención de rodar, de hacer kilómetros, y creo que lo hemos hecho bien y hemos hecho lo que tocaba. Y esperando que haya otra prueba que sea también propicia para volverlo a sacar y disfrutar de este coche. Manolo Maldonado con su Porsche no mejora su tiempo en esta última, pero con las dos primeras y 2,7 segundos menos que su paisano Aznar, finaliza octavo de turismos y primero en solitario de la agrupación 2. En esta pasada Carlos Moreno es un segundo más rápido que Maldonado y se alza con la séptima posición de la general y la primera de la agrupación 7. Con otro R5, el Ford Fiesta de Sergio Hernández, que termina acumulando 5:45.093, lo que le vale el sexto puesto en turismos y el primero de la agrupación 5. El actual líder dorsal número 1, Ropero, no mejora su tiempo en esta última pasada y con 3 décimas menos que Hernández y acumulando 2,9 segundos menos, termina quinto y tercero de la agrupación 3. Salvatineo tampoco lo mejora en esta última pasada y es cuarto, finalizando tercero de turismos y primero de la agrupación 4. Macael no falla y la verdad que otro año disfrutando de la afición, la organización y tanto la federación como todos los integrantes que han estado ahí a pie de tramo ayudando, la verdad que han hecho un trabajo genial. Así que darle la enhorabuena a todos mis compañeros y esperamos vernos en la próxima. Y luchando décima a décima con Brober, tercero de la manga, cuarto de la general y segundo de la agrupación 3, sumando tan solo 8 milésimas más. Ha sido una batalla por décimas, ha estado muy muy apretado. La cantidad de gente, la cantidad de aficionados que ha habido en esta subida, y dar las gracias a los organizadores y al ayuntamiento por siempre estar
colaborando. Clemente vuelve a ser segundo de la manga, finalizando segundo de turismos y primero de la agrupación 3. Lo que ha hecho la organización este fin de semana ha sido, bueno, para mí la mejor subida de toda España, ¿eh? Gerard ha sido primero y nosotros hemos sido segundo, o sea, que muy contento. Y yo soy de los que hace subida en toda España, o sea, de los que corre por todos los sitios, y para mí esto, vamos, ha sido, vamos, la mejor subida. Y primero en turismos y primero de la agrupación 1 a 1,3 segundos acumulados de Clemente, Gerard de la Casa, trofeo Master 50. Buenas tardes, mi nombre es Gerard de la Casa, vengo de Andorra y soy el ganador de la 45 edición de la carrera del mármol. Desde aquí agradecer a la organización que ha estado genial en todo y nada, esperamos volver el próximo año. En monoplazas las posiciones finalizan inamovibles. Esteban Perea, que ganó en el año 92 aquí en Turismos, termina tercero acumulando 2:51.651. En los tiempos de primero y segundo desde primera hora he visto que era inalcanzable y bueno, me he dedicado a mantener el tercer puesto, que es el que al final hemos conseguido, tercero en CM. Y nada, encantado de estar en Macael y disfrutar como hemos disfrutado de esta maravillosa subida como es Macael. Mientras que el local José Antonio Romero en su vuelta a las carreras es segundo, acumulando 15,8 segundos menos que el quienense, con el Radical de Broberg, y es primero de la Copa Diputación de Almería. Hemos estado batallando hasta la última manga, peleando con mi amigo Mario, que al final se ha llevado el gato al agua. Era muy muy difícil organizar esta carrera y ha sido perfecta. Y en la primera posición de monoplazas y afianzando a tope el campeonato 2021, siendo el vehículo más rápido de la prueba, con 5:24.652, Mario Martínez y su Bango B52. Ha sido un fin de semana espectacular y allá hicimos el tiempo más rápido de todos los participantes y hoy al igual. Y muy contento, hemos acabado primero de nuestra categoría y de la general. Dar las gracias a la organización, a la Escudería del Marmo y a la Federación Andaluza. En Carcross, gran disputa por los primeros puestos, y en la quinta posición de esta última manga, Ramón Martín, del Club Deportivo Cerro de los Cañones, que finaliza séptimo, acumulando 5:49.894 con MV Racing, siendo Gustavo Salguero el cuarto de la manga con 3 décimas menos, finalizando quinto de Carcross con 5:46.140. Aunque es sexto de esta última pasada, Salvador Vilchez suma su primera y segunda carreras, finalizando en la cuarta posición de los Carcross. Y en la tercera posición de esta tercera oficial, Pedro Luis Fernández, que no mejora sus anteriores tiempos, y con 5:36.730 se sube al tercer cajón del podio. Francisco Avilés vuelve a ser segundo en la pasada y así termina con 66 milésimas menos acumuladas que Fernández. Es la primera vez que venimos a correr y la verdad que nos ha encantado por técnica, por trazado, por afición, la organización de 10, y nos hemos ido adaptando, hemos ido cambiando reglas en el coche de menos a más y deseando volver el año que viene. Y Clemente Simón no quiere perderse el gustazo de ganar en casa y es primero, acumulando 1 segundo 1 décima menos que Avilés. Y como siempre, en los vencedores por agrupaciones y no nombrados, y en la 4, tras Tineo y López Mañas, Cristian Ramírez de la Escudería del Mármol y BMW M3. En la agrupación 5, el primero es Hernández, seguido de Raúl Avellaneda, de la misma escudería y BMW 330CI. Y en la tercera posición, Mateo Tormo, del Automóvil Club de Murcia, y Renault Clio R3T. El campeón de la agrupación 6 es José Antonio Hernández, de la escudería Valle del Andarax. La segunda posición es para Jesús Franco y su Citroën Saxo VTS, del Automóvil Club Rincón de Seca. Y en la tercera posición, Juan Pérez, con Citroën Saxo, de la escudería Valle del Andarax. La agrupación 7 es para Moreno, seguido del piloto local de Escudería del Mármol, Sergio Capel, con su Renault Clio Sport. Muy contentos con los resultados, no hemos podido mejorar los resultados del año pasado. Y nada, contentísimo con el segundo puesto, muy luchado. El primero era imposible alcanzarlo,
pero nada, muy contento. Muchísimas gracias a todos y a la afición, que no falla como siempre. Y en la tercera, otro piloto local de la misma escudería, Juan Francisco Navarro, con otro Clio Sport. Otro local es el primero de la agrupación 8, Luis Fernández, con Citroën AX a y medio. Sí, empezamos el sábado, hay unos problemas ahí de la bomba de gasolina, pero hoy bien. Y darle gracias nada a toda la afición, que siempre se vuelca aquí con la gente. Un saludo a todas las escuderías del Marmo y todo. Vale, muchas gracias a todo el mundo. El segundo es Carlos Rodríguez con su Mini John Cooper Works de la escudería Granada 49.9. Y en la tercera posición el Seat Ibiza GTI del Club Deportivo Cerro de los Cañones de Pedro Yélamos. Mientras que en la agrupación 9, Alejandro Cuenca de Clásicos Alcalá es el vencedor con Peugeot 106 S16, seguido del local de Escudería del Mármol, Juanfra Aranega, con Citroën AX GTI. Después de dos años sin correr por el golpe que pegamos, pues yo creo que ha estado bien la cosilla. Los pilotos todos contentos y por la 46 subida del Mármol. Y en la tercera posición de esta agrupación 9, Álvaro Pérez, con Citroën AX GTI de Clásicos Alcalá. Y por último, y en la agrupación 10, la primera posición es para Juan Ferrer, con Renault Clio Williams, de la escudería Valle del Andarax. La segunda es para Iván López, con Renault Clio, del almeriense Automóvil Club Elegido. Y la tercera de esta agrupación 10, José Villén, con su Honda Civic, de la jiennense Clásicos Alcalá, siendo el trofeo junior de la prueba para el joven Antonio Casquet, de la local Escudería del Mar. Y en el trofeo espectáculo, todos los pilotos de la Escudería del Mármol y con BMW, en este caso en tercera el 325i de José Martínez. La segunda posición para Joaquín Franco con otro 325i. Y en la primera como mejor driftero, el de Juan Francisco López. Han batido el récord de inscripción, hemos tenido 115 pilotos y la verdad que ha sido todo un éxito por parte de la Escudería del Mármol. Os esperamos en la próxima carrera. Acabamos de finalizar la 45 subida del Mármol. Este año hemos tenido un récord de participantes de 115, ha salido todo muy bien, gracias a las empresas que colaboran con nosotros, al Ayuntamiento, Diputación, Federación, en general a todos los voluntarios que nos ayudan, a una de mis manos derechas, miembro de la directiva, que sin ellas pues tampoco sería esto y posible. Nada, y muchas gracias a los pilotos, esperemos que hayan quedado contentos con la organización, con el tramo y que por supuesto que vuelvan el año que viene, que estaremos esperándolo. Final de esta 45ª edición de la subida al Mármol de Macael en Almería y ya en la recta final del Campeonato de Montaña 2021, a falta de tres pruebas, Algar y Castellar en la provincia de Cádiz y Trasierra para finalizar el campeonato en Córdoba. Y si tenéis cualquier duda respecto a fechas, clasificaciones o puntuaciones de los mismos, podéis siempre consultarlos en la página oficial de la Federación Andaluza de Automovilismo, www.faa.net. Y con las imágenes de premiados y galardonados en esta cita, también igualmente con las clasificaciones de la prueba, nos vamos para finalizar nuestro programa de hoy con otra de las pruebas también que marcó el pasado fin de semana en la zona norte de la provincia de Córdoba. La octava edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozoblanco. Porque el pasado fin de semana igualmente la escudería Sierra Morena organizaba la octava edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozoblanco, quinta prueba puntuable, entre otras, para la temporada del Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra, el Supercampeonato de España de Rallys, el SCR, la Copa de España de Rallys de Tierra y el Campeonato Provincial de Automovilismo Diputación de Córdoba.
Única etapa en la jornada del sábado, dividida en cuatro secciones, con 10 especiales, 5 tramos a doble pasada, con un total de 104,34 kilómetros. Con el centro neurálgico en la localidad de Pozo Blanco y abarcando otras además del Valle de los Pedroches en sus tramos como el Carcejo, Sañora, el Viso o el Guijo, un rally que además empezó como asfalto, pero que en su etapa como rally de tierra ha subido a lo más alto de la competición nacional y regional gracias a su ayuntamiento, la Diputación y sobre todo por una organización excelente por parte de la escudería Sierra Morena. Bueno, pues 65 equipos se dieron cita en la prueba Pozo Albense. Nosotros, como siempre, nos centramos sobre todo en los andaluces. Y el equipo formado por Eduard Pons y el jiennense Alberto Chamorro se proclamaron vencedores de esta última prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra, disputada, como digo, en Pozo Blanco. La dupla de Vaporo Motorsport con Skoda Fabia R5 fue la más rápida en la cita cordobesa, puntuable asimismo para el Campeonato de Murcia de Rallys de Tierra y para la Copa Provincial de Automovilismo Diputación de Córdoba. El mejor crono del equipo fue con un registro de 1 hora 8 minutos 21 segundos. El segundo clasificado fue el onubense Carlos Rodríguez Charlie junto a David Ortega con Mitsubishi Lancer Evo a 1 minuto 41 segundos 7 décimas. Y tras el equipo de la escudería sevillana Slix y en tercera posición se situó el equipo del Automóvil Club Mediterráneo de Alicante, formado por Iván Arenas y Carlos Cancela, con Skoda Fabia R2 a 8 segundos 15 décimas del vencedor. Cabe destacar igualmente la cuarta plaza de la dupla, seguida por el equipo de escudería del Mármol de Diego Cruz y Alejandro Castillejo al volante del Peugeot 208. La quinta posición del andaluz fue para los almerienses Juan Pérez y Alejandro Lese Duarte con Lancer Evo, que se alzaron además como campeones de España del Grupo N tras una fantástica temporada. El copiloto de Vícar, Alejandro Lese Duarte, se alzaba además con el título de campeón de Andalucía de copilotos absoluto. El equipo becado por la Federación Andaluza de Automovilismo de Alberto Bueno y Daniel Rivera fueron por su parte sextos con el Ford Fiesta. Igualmente cabe destacar también la octava plaza de Víctor Requena y David Jesús Nieto con Toyota Aygo, también compitiendo por la Federación Andaluza de Automovilismo. Y la novena y la décima posición fue para los dos equipos de la escudería de Local Sport, las formadas por Javier Díaz y Jesús Navarro con Peugeot 106 Rally y Salvador España y Miriam Mantelo con un Aygo N3. Respecto al nacional, Solans lo gana el joven piloto catalán con un Citroën C3 R5, vencía la general de la última cita del Campeonato de España de Rallys de Tierra en la octava edición de este rally de Pozo Blanco y en los tramos de mañana, dos pasadas por el Guijo y el Viso. Mantuvo una dura lucha con Iván Ares y su Hyundai 20 R5, llegando a la mitad de la prueba con Solans como líder y Ares a solo 3 segundos. Thank you.
La tercera posición era para el veterano Alex Villanueva, de 43 segundos del primero, mientras que Surayen Pernia era cuarto por delante de José Luis Pérez. Por la tarde quedaban dos pasadas a los dos tramos más largos del rally, Añora Alcaracejos y el de la Virgen de Luna, con 15 kilómetros cada uno para acabar con el corto de Pozo Blanco. Y en la primera pasada por el tramo, Jan Solans y Rodrigo San Juan dieron el hachazo con su Citroën, sacando 9 segundos a su inmediato perseguidor, lo que repitieron en la segunda pasada y les valió la victoria con casi medio minuto de ventaja sobre Iván Ares y Rodrigo San Juan con el Hyundai. En esta segunda parte hubo cambios en la tercera plaza del podium, pues Alex Villanueva debió tener problemas que le hicieron perder puestos y finalmente abandonar, por lo que Surayen Pernia se colocaba tercero con su Hyundai. Pero el joven José Luis Peláez hizo una extraordinaria segunda parte del rally con su Skoda Fabia R5, marcando un segundo puesto en un tramo y superando a Pernia en el penúltimo. En la quinta posición, el veterano Oriol Gómez, con Citroën C3 M5 por delante del catalán Eduard Pons, mientras que el mexicano Ricardo Triviño acabó séptimo, ambos con Skoda Fabia R5. Espectacular las imágenes de la rotonda del tramo de Pozo Blanco, y ya penalizando gravemente en tiempo, os emplazamos la semana que viene con la 46ª edición del Rally Costa de Almería como prueba principal de nuestro próximo programa. Yo os lo contaré todo aquí en FATV. Hasta dentro de 7 días, amigos. Buena semana.